Muy a menudo recibo comentarios. ¿Por qué traducir el libro de Mariam y Freddy Murillo? Y no le importa quién y qué dice de él ahora. Responderé así. Primero, hay un concepto de honor y dignidad, lo que lamentablemente hoy en día en la gente occidental casi se pierde por completo. Freddy lo tiene. Esta fue la educación con que ahora se conserva en la gente del este. Estudia la cultura egipcia, Tunís, así como los países como Georgia o Armenia. Incluso en nuestro tiempo moderno, ali son bastante rígidos, se respetan las tradiciones. Este respeto por el superior, honor de la mujer y la niña, niños otros. Yo trabajaba en la escuela georgiana. Ali los niños no permiten el tono irrespetuoso hacia los maestros y el uno al otro que es muy desarrollada en las escuelas rusas. En ocasiones en público la gente no crea molestias a los demás. El estilo de comunicación de las personas es diferente y el estilo de vida también. Está bien si una chica se casa con una virgen. Y por supuesto, la reputación de los orientales es importante para todos, para ellos está todo. Es por eso que Freddy era su reputación indiferente en la vida y segura que después de la muerte también. Estaba tan educada. Segundo, creo que Mariam lucha por la verdad. Yo digo en casi todos los videos de mi canal, no se trata de homofobia. Y la verdad es que Freddy atribuye lo que no se aplica a él. Y esto no se refiere solo a la orientación sexual. Y ahora piensa en lo que le hiciste a Freddy. Todo lo mismo puede hacer con cualquiera de nosotros, con sus hijos y usted. Por lo tanto, la historia de Freddy, el crimen cometido contra él, están tan relacionadas con nuestro presente. Y el estilo de vida y la verdadera cara de Freddy Mercury muestran cuán monstruoso fue el crimen contra él. Es por eso que tenemos que luchar por su bien, hombre.